los especiales informativos del sexto Festival Llanero de la capital de Meta. Con un recorrido para develar las 8 esculturas ganadoras del concurso Unidos por el Arte, el alcalde Wilmar Barbosa Rosso abrió la programación del sexto Festival Llanero de Villavicencio. Estas esculturas se unen a las 8 entregadas hace un año en la anterior versión del concurso, a través del cual el gobierno Unidos Podemos sigue exaltando la fauna y flora regional y embelleciendo los espacios urbanos de la ciudad. Con gran emoción, los villavicenses conocieron las esculturas que adornan los parques Lineal Fundadores, Villa Bolívar, Guayuriba, la cuarta etapa de la Esperanza, las glorietas de la séptima brigada, los maracos y las arpas y el puente de la azotea. Me parece una idea espectacular porque el arte maneja muchas cosas, no solo a nivel de turismo aquí en el llano, sino también a nivel de expresiones. Estamos muy felices, muy contentos, muy agradecidos con el alcalde Wilmar Barbosa y todo su gabinete. Se ve que trabajan muy bien y piensan en la comunidad, porque esto es muy bonito. La invitación a la ciudadanía es a que visite las 8 esculturas ganadoras del concurso Unidos por el Arte 2017 y a que se comprometan a cuidarlas para el disfrute de propios y turistas. Desde este miércoles en la noche, cerca de 130 artistas se tomarán las diferentes tarimas en las comunas y en una vereda de Villavicencio. En el Parque de los Fundadores estará Walter Silva, Roger Farfán y Lady Lara. Justamente con la negra pulmón de oro se encuentra nuestro compañero Oscar Mauricio Mota. Adelante con la información. Así es, Alejandra, una artista casanareña adoptiva del municipio de Villavicencio que ha alegrado el corazón de propios y turistas en más de 25 años de carrera artística. Bueno, Lady, ¿preparada para lo que va a ser el remate de la cabalgata esta noche? Claro que sí, vamos a estar en un espectacular parrando y quiero agradecerle al Festival Llanero, al señor alcalde, a todos los que hacen posible este magno evento y me agrada mucho que empecemos con pie firme, con Walter Silva, Roger Farfán, bueno, otros artistas, Daniel Gualdrón, que estemos allá dando ese primer paso de este gran festival y por supuesto, después de terminar esta gran cabalgata, que es donde necesitamos que la gente nos acompañe y empezamos nuestro gran festival a disfrutarlo de lo mejor, de lo máximo que tienen aquí en el municipio para mostrarle a toda la gente y cordialmente invitados todos estos grandes días para que disfruten de este gran festival llanero. Un festival 100% llanero. Continúen, compañeras, en estudio con más información. Gracias, Oscar Mauricio. Allá estaremos. Bueno, y la agenda de este jueves comienza con un cuadrangular de fútbol femenino en el Estadio Macal y con la apertura del Festival Gastronómico Por Si Acaso. Asimismo, se inaugurará el alumbrado navideño preparado por el gobierno municipal, que iniciará luego de una caminata de faroles que va desde la sede de la alcaldía hasta el Parque Los Fundadores. La capital de Meta recibirá a 3 equipos profesionales de fútbol femenino que harán parte de las diferentes actividades deportivas en la sexta versión del Festival Llanero. Deportistas como Yoreli Rincón y Catalina Usme, integrantes de la Selección Colombia, participarán de este cuadrangular femenino. Hay jugadoras importantes que han venido creciendo y con experiencia nacional e internacional. Entonces es muy importante que tengamos estas jugadoras acá y más en el Festival Llanero. Asimismo, en el Parque Los Fundadores culminará la caminata de faroles con un show de Navidad para los niños, además la premiación de las esculturas Unidos por el Arte y el cierre de los artistas invitados como Javier Manchego, Messi Periné y el Checo Acosta. La recomendación del gobierno Unidos Podemos y las autoridades es celebrar con moderación. Hasta aquí la información. Nos encontramos mañana con más del sexto Festival Llanero de Villavicencio. Motocicletas, 10 cámaras fotográficas semiprofesionales, 2 alcohosensores y 16 distanciómetros de largo alcance fueron entregados por el gobierno Unidos Podemos al grupo de agentes de tránsito del municipio con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo. Además, el alcalde Wilmar Barbosa expresó el compromiso de adquirir 2 camionetas para los agentes e inaugurar la central semafórica para la ciudad, con la que se espera coordinar el funcionamiento y la sistematización de todas las intersecciones semafóricas de la capital metense. Por su parte, el cuerpo de agentes de tránsito se comprometió con la ciudadanía a continuar prestando un servicio oportuno, eficaz y seguro.
En desarrollo del plan Navidad Inspirados en Usted, en las últimas horas el Departamento de Policía Meta logró la incautación de 382 botellas de licor adulterado de contrabando, avaluadas en 11 millones de pesos. Estas bebidas cayeron en 5 procedimientos realizados en diferentes municipalidades y sobre las vías del Meta. El comandante de la Policía Meta, Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos cuenta más detalles de estas incautaciones. De licor. Bueno, tres cosas vamos a anunciar el día de hoy. Primero, la incautación de licor. Más de 2.000 botellas llevamos este año incautadas, pero por la época estamos incrementando los operativos, los controles, y para ello hemos hecho una alianza fuerte con la Oficina de Rentas Departamental. La Secretaría pues nos apoya bastante, la doctora Heidi, que se encuentra aquí con nosotros, nos ha capacitado un personal nuestro en la policía para que se favorezca esta actividad. Esos últimos operativos se han hecho de revista y de control municipios como Puerto López, Puerto Gaitán y en Granada. Quiero que también articulemos con ellos para que sepan ustedes cómo estamos trabajando y cómo estamos facilitando que la gente no tenga afectación en la salud y la afectación también al bolsillo y las rentas del departamento. ¿Cuántas botellas se han incautado en lo corrido del año? ¿Cuántas ahorita y específicamente qué tenían estas botellas? Bueno, acá hay botellas incautadas que tienen que ver con contrabando y licor adulterado como tal. El contrabando, ya lo acabo de decir, afecta las rentas del departamento y el bolsillo. Y las de licor adulterado, pues afectan la salud. Aquí encontramos inclusive cerveza que se encuentra ahí comercial, que es una marca hasta reconocida, y está vencida la lata desde el mes de junio, y obviamente afecta la salud. Está operativo con un licor que también viene en camino hacia acá, suma 96 botellas, más otras, más de 300 botellas, latas de cerveza que se incautaron, más otro licor. Este año estamos hablando, en los últimos meses, sobre todo, más de 2.000 botellas incautadas. El licor de contrabando, más de 40 millones de pesos, es lo que se ha logrado incautar en ese aspecto, lo que tiene que ver con licor adulterado. Por otra parte, la Oficina de Rentas Departamental se encuentra muy feliz con las acciones que ha hecho la Policía Nacional, ya que con los dineros que se recogen por la venta del licor a nivel local, se invierte en salud, deporte y educación. La gerente de rentas, Heidi Villalba, nos cuenta más acerca de este tema. Sí, estamos dejando de contribuir la parte de salud y la parte del deporte, porque un porcentaje de este licor, del licor que nosotros consumimos, bueno, va el 37% va para la salud y el 3% va para deporte. Entonces, nosotros si estamos consumiendo licor adulterado, estamos dejando de aportar a la salud y al deporte. ¿Tiene cifras de lo que va a ocurrir el año, económicamente, cómo lo han afectado a ustedes? Pues cifras en botellas, sí ha afectado, más o menos llevamos unos 300 millones de pesos en incautación de las botellas, en cerveza y en trago adulterado y de contrabando. Hay que especificar que una cosa es el trago adulterado y otra cosa es el trago de contrabando. Nosotros el trago de contrabando son los que traen de otros departamentos. Siempre yo les digo a la gente que tienen que verificar, que tienen que mirar que el trago que entra aquí al departamento tiene que tener una estampilla de color azul y que tiene que decir Departamento del Meta y tiene que decir ahí el distribuidor que está vendiendo ese trago. Usted nos habla de aproximadamente 300 millones de pesos de incautación de botellas. ¿Cuánto eso podría significar en pérdidas para el departamento? En pérdidas para el departamento son más o menos un 40% en pérdida para el departamento. Lo que estamos dejando de aportar a la salud y al deporte. Muchísimas gracias. Conservita, déjate de monería, porque este que te está ordeñando es el mismo de todos los días, conservita. Agila, novillo, por la huella el cabestrero, que te llevan pa' Caracas a cambiarte por dinero. A pa' toro, a pa' vaca, a pa' novillo encerao. Este torito está gordo porque estaba empotrerao. Comparto con ustedes una gran noticia para nuestro departamento y para la región de Los Llanos.
Como gobernadora del Meta, celebro la decisión de la UNESCO de declarar como patrimonio cultural inmaterial del mundo los cantos de vaquería, una de nuestras raíces de más de 200 años. No nos equivocamos desde mi gobierno, invitando a retomar nuestras raíces. Los cantos de vaquería es una de ellas. Y por eso felicito a todas las personas que han trabajado para conservarlas y preservarlas. Igualmente, agradecemos al Ministerio de Cultura como al Instituto de Cultura del Meta y seguimos trabajando para preservar nuestras raíces. Nuestros cantos de vaquería son uno de ellos que nos permite hacernos conocer ante el mundo. Bienvenidos una vez más a nuestro informativo, donde les contaremos las noticias del gobierno departamental que trabaja sin parar por los metenses. En diciembre estará listo el Centro Regional para la Atención y Reparación de las Víctimas en el Meta. La Gobernación y la Unidad Nacional de Víctimas se reunieron para analizar los compromisos adquiridos con relación a los costos de sostenimiento del Centro Regional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Para su funcionamiento, la obra estaría lista a mediados del mes de diciembre. Este es el centro regional más grande y el más bonito del país. En él van a estar reunida toda la oferta institucional para que las víctimas dejen de andar de un lado para el otro buscando las instituciones. Solo tienen que acudir a este nuevo centro. Gobernación del Meta acompañó el lanzamiento del Plan Navidad Inspirados en Usted de la Policía Nacional. La Policía Nacional presentó plan de seguridad para época decembrina y hasta el próximo 16 de enero en las áreas urbanas y rurales y zonas turísticas y ejes viales del Meta. El licor adulterado, el uso de pólvora y el tráfico de fauna y flora serán controlados por más de 800 policías en el Meta. Estamos articulando con la Fuerza Pública, Policía Nacional, un plan de acción. Primero, pues para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en esta Navidad. Segundo, un plan de acción para conservar y preservar el medio ambiente, las especies nativas y la biodiversidad del departamento del Meta. El Instituto de Cultura Departamental liderará Encuentro Afrometense este fin de semana en Villavicencio. Este viernes y sábado se cumplirá el segundo encuentro de las manifestaciones propias de la cultura afrometense con programación académica y cultural. El propósito es impulsar y difundir el respeto por sus tradiciones y valores étnicos. La jornada iniciará en el Hotel Napolitano a las 9 de la mañana. La Agencia para la Infraestructura del Meta y Codempresas capacitaron a madres cabezas de familia en manualidades navideñas. Mediante convenio de asociatividad, 50 mujeres cabeza de familia y algunas víctimas del conflicto se capacitaron en manualidades navideñas y campañas de sensibilización que serán promovidas a partir del 1 de diciembre por el gobierno departamental, dándoles una oportunidad laboral en la temporada decembrina. Esto es algo muy bonito para nosotras las mujeres que hemos vivido tanta violencia, que hemos vivido el desplazamiento, y que hemos vivido tantas situaciones difíciles. La gobernación conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con una misa se dio inicio a la programación del Festival Mujeres Libres, dejando huella en el Meta, un escenario de participación y empoderamiento a las mujeres metenses mediante actos culturales y académicos, realizados por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Estamos casi con 70 iniciativas de las mujeres del departamento del Meta, mujeres que han sido víctimas de los diferentes tipos de violencia y que a través de estas iniciativas productivas, culturales, de construcción de paz, están transformando y están superando las consecuencias que deja el ser víctima de violencia. Hasta aquí la información. Nos vemos en un próximo informativo. Estamos muy agradecidos con la gobernación del Meta por el Centro PAN. Está beneficiando mucho a los estudiantes de la Universidad de Los Llanos y nosotros aportamos con Recicle para mejorar el medio ambiente.
que busca es que en todos los puntos de atención donde brindamos la asistencia nutricional, las personas antes de acceder al alimento en caliente vengan y depositen en estos buzones que hemos dispuesto nosotros en cada uno de los puntos de atención un material reciclado. Macarena participó en BioExpo 2017, feria donde se encuentra la oferta y demanda de bienes y servicios verdes del país, que tiene por objetivo incentivar y apoyar la implementación de prácticas empresariales enfocadas en lograr un crecimiento sostenible ambiental. Cor Macarena se encuentra en BioExpo 2017 realizando el acompañamiento de algunas actividades económicas como Café Mazú, Maderas Vergel y Crecer Cultivos, que ofertan bienes y servicios que generan impactos para el desarrollo económico, impactos también ambientales positivos, además de hacer la incorporación de buenas prácticas agrícolas, lo que da el soporte y el desarrollo sostenible del departamento del Meta. En BioExpo Colombia, la feria de negocios verdes más importantes del país, dieron cita a inversionistas nacionales e internacionales en busca de emprendimiento de productos ecológicos y orgánicos. La feria contó con 220 expositores, más de 5.000 visitantes y una rueda de negocios por 5.000 millones de pesos. Con el apoyo de la corporación Por Macarena, nosotros hemos venido participando en la ruta es decir, el encadenamiento del proyecto como tal. Y esto hace que nosotros participemos como asociación que trabaja el tema de negocios verdes y venimos también a promocionar nuestros productos, a promocionar el café del municipio de Mesetas. No solamente decir que en Mesetas existe un proceso de posconflicto, sino que también en Mesetas existen nuevas alternativas y existe un negocio como el nuestro, que es la caficultura a pequeña escala, pero con todas las condiciones de cuidado y conservación con el medio ambiente. El departamento del Meta estuvo representado por 8 negocios verdes: Café Mazú, Crecer Cultivos, Maderas El Vergel, Naturela, Rancho Camaná, Ecoturismo La Resevera y la Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama, las cuales tienen importantes logros y buscan consolidarse e incrementar la comercialización de sus bienes y servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales. Crecer Cultivos es una empresa llanera 100%, somos fabricantes de fertilizantes líquidos, minerales, orgánico-minerales y orgánicos, además de coayudantes. Tenemos una línea de coayudantes que es 100% orgánica, la primera de Colombia. Nosotros estamos ubicados en Villavicencio y ya tenemos 11 departamentos en los cuales vendemos nuestros productos. Alrededor de 650 agricultores los usan y más o menos unos 43 distribuidores en Colombia. Los negocios verdes contemplan actividades económicas en las que ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del medio ambiente con capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Dentro del punto de vista del ambiente sostenible con conciencia ambiental, nosotros pasamos de utilizar maderas nativas a maderas reforestadas y en eso ya empezamos a cambiar para poder entre todos así preservar nuestro medio ambiente. En Colombia se han identificado 796 negocios verdes entre 2014 y 2016. En el marco de la implementación de los programas regionales de negocios verdes que han generado 4.332 empleos directos, alrededor de 81.127 millones de pesos en ventas. Actualmente, Cor Macarena asesora 22 negocios verdes a través de su ventanilla de negocios verdes inclusivos, la cual está adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Bueno, nosotros como corporación estamos aprovechando el espacio en la feria. Tuvimos la oportunidad de compartir con las otras autoridades ambientales los ejercicios exitosos que estamos desarrollando en el tema de negocios verdes, como el concurso de emprendimiento que hemos desarrollado en dos versiones y el cual hemos tenido una convocatoria y una acogida muy importante en el departamento, lo que nos ha permitido no solamente identificar iniciativas que ya estén, sino desde las ideas de negocios poder incluir todo el tema de sostenibilidad y apuntarle a que estén enfocados a que sean próximamente negocios verdes. El departamento del Meta cuenta con potencialidades para los negocios verdes, con agrosistemas sostenibles, ecoturismo, energías renovables y negocios para la restauración. Este 14 de diciembre, silvestre y gane con energía. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Ah, perdón. Este 14 de diciembre, pague al día y gánese un carro, varias motos y con mucha energía, disfrute gratis el concierto de Silvestre Dangond y John Onofre desde las 6 de la tarde en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. La entrada, con el último recibo que pagó al día para ganar y gozar con alegría. Electrificadora del Meta, silvestreando con energía. ¡Cásate conmigo! Festival Llanero de Joropo y Paquería Repica, los zapateos se escucha la algarabía. Venga a Pichapo para que disfrute del parrando, comida típica llanera, joropo, coreo y cabalgata. Espera Villavicencio, la puerta de oro del llano, con la alegría de su gente para extenderte la mano. El 6 al 10 de diciembre invita a Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Festival Llanero. Porque la cosa es haciendo. ¡Alista tu caballo goleador! ¡Alista tu caballo goleador! Porque los toros te esperan. ¡Te esperan! De Coleo Los Caballos te invita a la 14ª Copa América de Coleo. ¡Viva toda la pasión y destreza de los llaneros en las tardes frescas de fin de año! 15, 16 y 17 de diciembre, Copa América de Coleo. Un evento de Casanare para el mundo. Manga el recuerdo de Yopal. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable, te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network. Boomerang, Disney Channel, Discovery Kids, Culturales, TLC, The History Channel y The History Channel 2, National Geographic, Musicales, Cantinazo, InTV Latino, Nostalgia y Rumba TV, las mejores películas con TNT, Space, Universal, The Filson, todas las series con Warner, TNT Series, Sony, todo en deportes con Fox Sport, Fox Sport 2 y Fox Sport 3, y ESPN, y ESPN 2, y ESPN 3, el fútbol profesional colombiano con Win Sport, variedades con Glix, Telemundo, Azteca Corazón y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD para entretener a toda la familia. Ah, próximamente Promovisión te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información, en la calle 37, número 1799, Barrio El Bosque, una cuadra arriba de Ato Grande, Vía Catama. Teléfono 665-1265, móvil 311-487-5210. Decir te quiero, pero me entrego.
es el rolo que impactó el mundo de la salsa. Sí, señores, hablo de Charlie Cardona, quien poco a poco fue creciendo en su vida artística, cantando en los bares y discotecas de Bogotá. Barrios como El Restrepo, Venecia, Chapinero, entre otros, fueron testigos de su crecimiento en el mundo musical. Son muchos años que llevo en este oficio de la música, específicamente en la salsa. Soy nacido en Bogotá, comencé cantando en distintos lugares nocturnos de la capital colombiana. De ahí se parte una orquesta Alfa 8, bogotana, y grabé dos temas en salsa que se hicieron muy populares. Luego de rodar y cantar por toda la capital, grabó con Alfa 8, Al Rojo Vivo y Tú y Yo, sus dos primeros éxitos musicales que lo impulsaron en su carrera, lo cual lo llevaría a formar parte del grupo Niche. Al rojo vivo, este es que amor, al rojo vivo mi corazón. Y no se calma esta pasión, y no se calma esta obsesión. Temas como Una aventura y Hagamos lo que diga el corazón forjaron su camino al estrellato. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Con Niche logramos un mercado hermoso, viajamos por muchos lugares del mundo, hicimos parte de esta institución como alrededor de 16 años. A punta de esfuerzo y trabajo, volvió a comenzar a impulsar su carrera, pero esta vez inició como solista. Fue duro, Alana, realmente es casi volver a comenzar. Ya al ser solista, pues es hacer su propio nombre, hacer su propia marca. Niche es una marca reconocida, tenía que comenzar a trabajar en pro de una nueva marca, Charlie Cardona. Charlie viene promocionando su nuevo álbum, Buena Fortuna, haciendo una novedad en la industria del mercado. Bueno, este es mi cuarto álbum en solista, es un disco hermoso titulado Buena Fortuna, son 9 canciones las que integran el disco, canciones hermosas, dedicadas a las mujeres. Y la novedad que finalizando este año, pues nos ha llegado el disco en LP, pero esto en formato LP es el disco como lo escuchábamos antes, con surcos, en tornamesa. A pesar de lo duro que ha sido, Charlie sigue triunfando en el mundo de la música y sigue marcando su legado. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Que Dios los bendiga, un abrazo para todos. Un saludo y mucha atención, pues desde el Congreso de la República se hace oficial el aval de la bancada del Centro Democrático para que sea el senador Iván Duque quien sea el aspirante a la presidencia en el año 2018 de este partido. Lo que más queremos es la recuperación de nuestro país. Queremos que en Colombia la cultura de la legalidad impere, que no haya más impunidad para el criminal, que tengamos un país donde haya emprendimiento, desarrollo vigoroso de la inversión, que podamos bajar impuestos, mejorar los salarios de los trabajadores. 18 congresistas del Centro Democrático, entre senadores y representantes a la Cámara, quienes habíamos mantenido prudencia en el proceso de selección del candidato único del Centro Democrático, hoy hemos decidido avalar y desde luego respaldar la candidatura de Iván Duque. El senador también afirmó que seguirá trabajando para contar con el apoyo de los colombianos y así poder postularse en la primera vuelta y llegar a la presidencia del país. Desde el centro de Bogotá, les informa Paula Osorio. Un saludo cordial para todos ustedes. Les cuento que ya finaliza la Expo Defensa, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, donde más de 10 países vinieron a Colombia a presentar su sistema de seguridad. Trajimos tres vehículos blindados de diferentes características para diferentes tipos de unidades que están trabajando hoy en día en Colombia. Tenemos un vehículo que es 4x4, todoterreno, pueden usar la gente de la policía en cuestiones urbanas y algo de la parte militar, el ejército nacional que tienen ustedes. Airbus Defense Espacio tiene una presencia bastante antigua en toda la región, con los aviones de este tipo y los sistemas satelitales y los servicios, así que para nosotros es totalmente lógico estar en Expo Defensa, que es una feria importante en la región en el ámbito de defensa y aeronáutico. En este evento también se encuentra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la cual aprovechó el evento para dar a conocer sus servicios. Escuchemos. Estamos dando a conocer qué es CREMI, la Caja de Retiro de
de las fuerzas militares, que muy poca la gente y muy pocos lo conocen, y aprovechando que aquí son más activos, ellos los que vienen a preguntar. Botes, helicópteros y carros blindados fueron los atractivos aquí en Expo Defensa de Corferias. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón. A una comunidad en especial. El alcalde de Gachantibá no está de acuerdo con que se saquen de este supuesto humedal el ganado con el que algunos campesinos se ganan la vida. La mayoría de gente o los habitantes de la vereda de La Olla lo que tienen es una vaquita que les produce el sustento diario, la lechecita del día. Entonces sería ilógico que nosotros no le permitiéramos a esas personas tener la vaca o un semoviente, que es lo que ellos tienen para su propio sustento. Pero el apoderado de la actora popular insiste en que se trata de un humedal cuya preservación está por encima de las necesidades primarias de los campesinos que viven los alrededores del cuerpo de agua. Claro que sí se busca restringir la actividad ganadera, pero no en la totalidad del territorio, es más, una parte mínima del territorio, que es el sitio donde se encuentra el humedal y su límite funcional. Según la Dirección de Planeación de Corpoboyacá, el supuesto humedal de la Discordia todavía no ha sido delimitado por esa entidad que es la encargada de los temas ambientales del departamento. Específicamente referido a los humedales, no han sido delimitados, no tenemos en este momento los estudios técnicos completos para hacer su delimitación. Por consiguiente, todavía no se ha declarado que allí exista un humedal. Primero tenemos que tener el estudio de la delimitación, saber exactamente cuál es el límite del humedal. ¿Sí? Establecer claramente cuál es su ronda de protección y luego sí formular el plan de manejo para establecer qué actividades se pueden desarrollar y qué actividades quedarían totalmente prohibidas. Mientras tanto, los campesinos del área están con la incertidumbre si van a poder seguir criando su ganado en ese lugar. No, señor, ¿y por qué nos van a atajar, por qué nos van a sacar de aquí sabiendo que nosotros somos los que mandamos, no son ellos? Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Donald Trump cambia décadas de historia en el Medio Oriente. Tensión y expectativa en el mundo por apertura de una caja de Pandora en Jerusalén. En medio de la crisis, el Tribunal Electoral de Honduras prorroga periodo de impugnación. Incendio en California ya genera el desplazamiento de 27.000 personas. Y el valor de una alimentación sana para sus bebés. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa. El presidente Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, una medida que cambia décadas de historias, no solo para el Medio Oriente, sino para el mundo. Desde la Casa Blanca con Gonzalo Abarca y desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York vía Skype con Celia Mendoza, La Voz de América cubre esta noticia. Gonzalo, comienzo contigo. ¿Cuáles fueron los argumentos y cómo justificó el presidente Donald Trump la decisión adoptada este miércoles? Lina, tres fueron los argumentos que el presidente Donald Trump esgrimió al anunciar esta histórica decisión. Número uno, va en aras de la seguridad nacional de Estados Unidos. Número dos, según el presidente, esto va a cimentar la paz entre israelíes y palestinos. Y número tres, el presidente aclaró que él prácticamente está obedeciendo, apegándose a la llamada acta de la Embajada de Jerusalén aprobada por el Congreso en 1995, en donde precisamente se ratifica que la embajada, o más bien la capital de Israel, es Jerusalén. También, muy importante, el presidente dijo que en ningún momento se va a alterar las fronteras de la llamada Ciudad Santa. El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de la intensa oposición del pueblo palestino, las comunidades árabes, musulmanas y algunas naciones europeas a una medida que revertiría décadas de políticas estadounidenses y podría generar protestas violentas. Después de más de dos décadas de exenciones, no estamos más cerca de un acuerdo de paz duradero entre Israel y los palestinos. Sería una locura suponer que repetir ahora exactamente la misma fórmula produciría un resultado diferente o mejor.
Por lo tanto, he determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Aunque aclaró que la reorganización definitiva de las fronteras seguirá siendo responsabilidad de las partes en conflicto, el mandatario explicó que sí trasladará la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Este es un paso largamente esperado para avanzar en el proceso de paz y trabajar hacia un acuerdo duradero. Trump recordó que cuando asumió su cargo, prometió ver los desafíos del mundo con un nuevo enfoque y dijo que es justo lo que está haciendo. Mi anuncio de hoy marca el comienzo de un nuevo enfoque del conflicto entre Israel y los palestinos. El Congreso de Estados Unidos adoptó en 1995 la ley de la Embajada de Jerusalén, instando al gobierno federal a reubicar la institución estadounidense en esa ciudad y a reconocerla como la capital de Israel. No obstante, los presidentes anteriores, desde Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, se opusieron a la medida para evitar una crisis política entre palestinos e israelíes. El traslado de la embajada desde Tel Aviv podría tomar desde 3 a 4 años, siendo el tema de seguridad el desafío más grande. Gisel Tobías, Voz de América, Washington. En vía Sky le preguntamos ahora a Celia Mendoza, quien se encuentra en los estudios de la Voz de América en la ONU. ¿Cómo reaccionó el secretario general del organismo tras el anuncio del presidente estadounidense, Celia? Y realmente el secretario general de Naciones Unidas aseguró que desde que empezó en esta posición, y recordemos que él empezó este año, era fundamental garantizar la paz en el Medio Oriente y en especial lograr la paz o por lo menos un acuerdo en la Palestina e Israel. Insistió nuevamente que en este momento de ansiedad era fundamental llegar a una solución donde se pudiera reconocer que la capital de Palestina y la capital de Israel es Jerusalén. Insistiendo en la necesidad de que Donald Trump reconozca una solución de dos estados, reaccionó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Es solo reconociendo la visión de los dos estados que conviven uno al lado del otro en paz, que estos problemas pueden ser resueltos en seguridad y aceptando a Jerusalén como la capital de Israel y Palestina, y que todos los asuntos del estado final se resuelvan permanentemente a través de negociaciones que legitimen las aspiraciones de ambos pueblos. El anuncio, como el del presidente Trump y las reacciones en el mundo, son seguidos muy cerca por los casi 2 millones de judíos que según cifras oficiales viven en Nueva York. Tal es el caso de Boris Kataev, habitante de Rigo Park en Queens. Pienso que Jerusalén ha sido por más de 5.000 años de los judíos, para los judíos y el Estado judío. Creo que Benjamin Netanyahu ahora tiene gran poder de apoyo en el líder estadounidense y con esto nuestro tiempo ha llegado. Eso es todo. Ahora la embajada será llevada a Jerusalén. Desde los acuerdos de Camp David, todos los presidentes estadounidenses hasta el momento se han rehusado a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y por lo tanto han mantenido la embajada estadounidense en Tel Aviv. Ha sido política de los Estados Unidos que la situación de Jerusalén tiene que ser solucionada entre Israel y Palestina. La decisión del presidente Trump también ha generado inquietud en Nueva York. Yo solo espero que todo esto sea por la paz, que nadie salga lastimado. Uno de los primeros miembros del cuerpo diplomático en reaccionar fue el embajador de Bolivia ante la ONU, miembro del Consejo de Seguridad. El funcionario afirmó que esta decisión unilateral amenaza la paz y seguridad internacional y anunció la convocatoria a una reunión abierta para tratar el tema en el seno del organismo. Celia Mendoza, Gonzalo Abarca, muchas gracias. Tras la decisión, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que esta decisión llevará a la región a guerras sin fin. Y es que por razones históricas, sociales y políticas y religiosas, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel ha abierto una caja de Pandora que también ha generado reacciones en contra, incluso dentro de facciones políticas contrarias como las que existen dentro del pueblo palestino. El presidente israelí, por su parte, sin embargo, aseguró que el pueblo judío agradece la decisión de la Casa Blanca. Una cascada de señales de preocupación sobre el estatus que Estados Unidos dio a Jerusalén como capital de Israel y la orden para mover la embajada estadounidense a esa zona se suscitó alrededor del mundo. Los palestinos, a pesar de sus diferencias políticas internas en la ribera occidental y Gaza, coincidieron en rechazar el anuncio de Donald Trump. Representa una separación muy seria de las posturas estadounidenses de pasados gobiernos. También representa una grave violación de la ley internacional. Es tanto una decisión peligrosa como una agresión contra los palestinos árabes y
el derecho islámico de tener a Jerusalén y pavimenta la vía para el establecimiento de un Estado judío extremista. Por lo que está en juego para el Medio Oriente, países miembros de la Liga Árabe pidieron cautela. Por su parte, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, insistió en la solución de dos estados, una vía que, si es aceptada por las partes concernientes, también apoyaría a Donald Trump. El estatus de Jerusalén debe determinarse en un acuerdo negociado entre los israelíes y los palestinos, y al final, Jerusalén debería ser una capital compartida entre los estados israelí y palestino. Y hay que recordar, indicó el Papa Francisco, que Jerusalén es hogar de sitios sagrados para las tres fes monoteístas. Rego al Señor que tal identidad. Rezo a Dios para que esta identidad sea preservada y fortalecida por el bien de la Tierra Santa, el Medio Oriente y todo el mundo, y que prevalezca la sabiduría y la prudencia. En Estados Unidos, algunos partidarios cristianos, evangélicos y judíos del presidente Donald Trump aplaudieron que Washington reconociera Jerusalén como la capital de Israel. Pero el presidente del Instituto Árabe Estadounidense, James Ogbe, equipara el concepto al de añadir sal a la herida. What it does, though, is it provokes. Provoca a gente que tiene un gran sentido de dolor y traición de que Occidente los ha perjudicado durante el último siglo. En un comunicado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció al presidente Trump la medida, pero aclaró que preservará el status quo de los sitios sagrados y prometió que garantizará la libertad de credo en la región. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Después de la pausa, opositor pide repetir elección presidencial en Honduras y la lucha por frenar un nuevo incendio en California. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. En medio de la crisis que enfrenta Honduras, el Tribunal Supremo Electoral prorrogó el proceso de impugnaciones y el candidato de la alianza opositora exigió el reconteo total de los votos o la repetición de las elecciones. El Departamento de Estado pidió respeto por las instituciones, además de transparencia, para divulgar cuanto antes el resultado final. Inconforme aún con los resultados de la elección en Honduras, el candidato opositor Salvador Nasralla pidió la revisión de todo el proceso electoral o el llamado a nuevas elecciones, si no se acepta su solicitud de reconteo del total de votos. Al igual que lo sabe nuestra gente, que estas elecciones han sido manipuladas como nunca antes en la historia, porque realmente el presidente Hernández pensaba que con la compra de votos, haciendo votar a los muertos y emitiendo identidades a favor de gente que vive en Estados Unidos y saben que no puede volver, ganaba en las mesas, pero perdió en las mesas. El actual presidente Juan Orlando Hernández pidió a Nasralla que respete el veredicto electoral, pero en las calles de todo el país continúan las protestas protagonizadas por los simpatizantes de la alianza de oposición. En medio de la tensión, el Tribunal Electoral Supremo reiteró que desarrollan el proceso dentro del plazo establecido por ley. Los datos se van corriendo y tenemos un máximo de 30 días
que vencen el 26 de diciembre. Es lo que dice la ley, un máximo de 30 días. Recordemos que si diéramos la declaratoria el 26 de diciembre, el 27 de enero está tomando posesión el nuevo gobierno. El gobierno estadounidense pidió a los hondureños respetar las instituciones al tiempo que recordó la responsabilidad de las mismas de ofrecer transparencia en el proceso electoral. Urgimos a todos los actores a que ejerciten sus derechos pacíficamente e insistan en pedir una determinación transparente, imparcial y oportuna de los resultados electorales. Jacopo Luzzi, Voz de América. Vía Skype le preguntamos a Emma Calderón, directora de nuestro canal Aliado en Honduras 12 Noticias, ¿cómo reaccionó el actual presidente Juan Orlando Hernández al pedido del líder de la alianza opositora, Emma? El Partido Nacional y el candidato actual, Juan Orlando Hernández, y presidente, pues ha dicho de que no tiene problema que se revisen las actas, pero todo y cuando se respete lo que la ley electoral establece. Entonces está a la espera de que se inicie realmente el conteo. Ya inició el conteo para las papeletas de las impugnaciones de diputados y alcaldes, pero hasta el momento la alianza de oposición no ha presentado las impugnaciones a nivel presidencial. Hace unos minutos está circulando ya un documento supuestamente de que la OEA está firmando un acuerdo entre los dos candidatos. Está buscando un acuerdo de los dos candidatos de que se revisen todos los puntos. Se tendrían que revisar las 18.000 actas que se escrutaron en esta contienda electoral, y eso podría tardar un poco más de tiempo. Emma, muchísimas gracias. Es una noticia muy importante la que nos acabas de dar sobre el llamado de la OEA y la posibilidad de que se firme un acuerdo. Seguimos muy pendientes de la evolución de esta información. El peor año en la historia de los incendios de California aún no cesa. Una nueva conflagración obligó el desplazamiento hasta ahora de 27.000 personas y ha arrasado con más de 20.000 hectáreas. Hasta ahora son 27.000 los desplazados que se han visto forzados a evacuar sus hogares para huir del fuego que arrasa los alrededores de la localidad costera de Ventura, a 100 kilómetros al norte de Los Ángeles. La conflagración ya cegó la vida de una persona y ha calcinado más de 180 edificaciones. Jim McConica, antiguo medallista olímpico, es uno de los miles de evacuados por las llamas. No ha podido recuperar sus posesiones, pero agradece seguir vivo. Esta iba a ser mi casa hasta que yo falleciera, pero la casa murió antes que yo. De la noche a la mañana, el incendio, bautizado como Thomas, pasó de quemar 20 a 20.000 hectáreas. Este hospital psiquiátrico también fue presa de las llamas. Sad, very sad, very. Es triste, muy triste, deprimente. Nunca vi algo parecido. El jefe de bomberos del condado, Mark Lawrenson, declaró que la aridez del terreno y el incremento de los vientos dificultan la tarea de los 1.000 bomberos desplegados en la zona. Las perspectivas de contenerlo no son buenas. Será la madre naturaleza la que decida. Otros fuegos han comenzado a expandirse en los alrededores de Los Ángeles desde el martes por la mañana, bloqueando autopistas y desalojando barrios como el de Bel Air. Este ha sido calificado como el peor año de la historia de los incendios de California. 44 personas murieron calcinadas o asfixiadas en los incendios de octubre en el norte del estado y destruyeron más de 8.900 edificaciones. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, las implicaciones de la salida del embajador de Venezuela de la ONU y la estrategia de Nicolás Maduro con la invención del petro.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La salida de Rafael Ramírez de la Embajada de Venezuela ante la ONU deja más preguntas que respuestas sobre un despido que comenzó a ventilarse en los pasillos del organismo en Nueva York hace más de una semana. La sustitución de uno de los considerados herederos políticos del fallecido expresidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez, por presunta corrupción fue confirmada. Pese a haber sido desmentida su salida como embajador de Venezuela ante la ONU, el propio exfuncionario se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Ramírez no solo se refirió a su remoción del cargo diplomático, sino que instó a realizar una profunda revisión del gobierno. Esta confirmación del ahora exdiplomático, según parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, pone en evidencia la pugna de poderes que existe dentro del oficialismo, además de la magnitud de la corrupción dentro del partido de gobierno. Lo de Rafael Ramírez lamentablemente es un pase de factura, no es justicia. Rafael Ramírez tiene responsabilidad política por el desfalco de casi 12 mil millones de dólares a la nación, sancionado así por esta Asamblea Nacional en el año pasado, hace un año, o sea, no es nuevo. El presidente Nicolás Maduro se refirió a la salida de Rafael Ramírez de la embajada de su país ante la ONU como una traición. Me siento traicionado por un grupo de excompañeros que tomaron sus cargos públicos para hacer chanchullo, para organizar mafia, para hacer corruptela y para robar al pueblo de Venezuela. Pero desde el punto de vista del legislador Ismael León, una de las raíces de la salida de Rafael Ramírez es la pugna interna del partido de gobierno por intereses detrás de la candidatura presidencial oficialista del próximo año. Rafael Ramírez desde hace tiempo viene anunciando las posibilidades de que la hija de Chávez, María Gabriela, sea candidata a la presidencia de la República. Cuestión esta que no le gusta mucho a Nicolás y a un grupo de dirigentes del PSUV. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La creación de una moneda digital anunciada por el gobierno de Venezuela no tiene el futuro que le auguró Nicolás Maduro, aseguraron expertos consultados por la Voz de América. Con base en las reservas petroleras de gas, oro y diamantes de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una criptomoneda para tratar de aminorar el impacto sobre la economía de su país de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. A partir de las reservas petroleras, Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro. Para avanzar en materia de soberanía monetaria. Sin embargo, expertos definen la medida como otro intento fallido. Desde que Chávez hablaba del trueque como el modelo social, ideal y económico de funcionamiento, después del Sucre, la moneda del Sucre como la moneda de intercambio entre los países. Herbert Torres es economista y fue presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela. Él aseguró que otra de las razones por las cuales la propuesta fracasará es la contradicción entre la creación de un instrumento virtual monetario frente a las ya deterioradas condiciones de la actualidad venezolana. Precisamente no son creadas por los gobiernos, son monedas descentralizadas. Además, se trata de un mercado en el que la banca tradicional guarda cierta distancia por la falta de respaldo legal hacia las denominaciones conocidas como bitcoins. Así lo afirmó a La Voz de América David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida. La única posibilidad por los bancos en este momento sería mantener la custodia, digamos, de esas monedas. Pero según el presidente Nicolás Maduro, el objetivo del Petro es facilitar el financiamiento internacional para la economía de su nación. José Pernalete, Voz de América, Miami. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Siga en nuestros medios sociales, Twitter y Facebook, la protesta que tiene lugar en el Capitolio estadounidense, protagonizada por los Dreamers. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En breve, alimentos para bebés, una industria en crecimiento.
y la prioridad que impone el cambio climático sobre los ganaderos. La voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Iniciativa que reúne las voces de millones de personas que han sido víctimas de acoso sexual en el mundo es el personaje del año según la revista Time. La campaña Me Too, en español, Yo También. Más allá de los millones de dólares que mueve la industria de alimentos para bebés, una iniciativa empresarial apunta a entregar puerta a puerta alimentos de calidad para los ocupados padres de familia. Según una investigación del Centro Pew, casi la mitad de todas las parejas casadas en Estados Unidos trabajan tiempo completo. Eso plantea desafíos para educar a los niños en hábitos saludables, como la buena alimentación. Para ello, el tiempo es un lujo que muchos padres no tienen. Y a saciar esta necesidad que plantea el mercado, apunta el trabajo de una compañía estadounidense. Yummy entrega comida saludable, puerta a puerta, a los padres de familia. Thank you for the delivery. My pleasure. It's difficult for me at times to... A veces es difícil para mí ir a la tienda de comestibles, comprar comida y hacer puré. Así que es genial tener algo que se entregue en su casa, muy conveniente. Pero no es solo la comodidad lo que hace que este negocio de alimentos saludables sea tan atractivo. Su cocina parece una plaza de mercado, sus productos son completamente orgánicos y sus fundadores argumentan que el producto es único en el mundo de la comida para bebés. No ha habido cambios en el renglón de la comida para bebés durante décadas, así que decidimos aprovechar este espacio. Debemos cambiar la estructura de los alimentos para bebés y cambiar la forma en que las personas ven los alimentos para bebés. La compañía cuenta con la idea de que las personas pagarán más por un menú de alimentos para bebés totalmente orgánico y planificado por dietistas. Y muchos estudios señalan que un menú orgánico es más saludable para los bebés. Es una opción cara, pero los fundadores de Yummy esperan poder convencer a los padres de que vale la pena el costo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El metano es uno de los peores contribuyentes del efecto invernadero y un grupo de científicos trabaja de la mano de ganaderos en todo el mundo para contribuir con la reducción del calentamiento global. El ganado de carne del mundo alimenta a millones, pero también desempeña un papel en el cambio climático porque en uno de los cuatro estómagos de la vaca, el proceso digestivo produce metano,
un gas de efecto invernadero muy potente. La fermentación de los rumiantes hace muchas cosas buenas, pero también mala, y ella es producir metano. En este laboratorio británico, los científicos prueban diferentes tipos de alimento para ver qué dietas podrían reducir la cantidad de metano que producen estos animales. Tenemos aquí 6 cámaras con diferentes fuentes de alimentación. Siempre estamos viendo el impacto de los alimentos en las emisiones de metano y estamos estudiando la genética de las emisiones de este gas. Los científicos han descubierto que no se trata tanto de comida, sino de las bacterias intestinales del ganado. Esa podría ser una buena noticia para los criadores de ganado. Tendrán un impacto en toda la población porque puede utilizar la reproducción en todo el mundo para reducir las emisiones de metano y mejorar la eficiencia del ganado de carne. La investigación está en curso y los científicos trabajan para crear una forma que les permita a los granjeros realizar pruebas genéticas sobre su ganado como guía para criar vacas más limpias. Y vacas más limpias significarán menos metano y menos calentamiento global, con mucha carne para todos. Henry Llanos, Voz de América. Con una escena muy popular en el mundo católico, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, el pesebre. Pero esta escena de la natividad es particularmente llamativa porque en un pueblo del norte de Italia, que justamente se denomina católico, los buzos del acuario de la localidad decidieron hacer partícipes de la celebración a los tiburones y demás peces que habitan el gigante estanque. Ni la mirada intrigante de sus huéspedes, ni la presión de Brigitte, la tiburón hembra de 3 metros que asediaba a los buzos, interrumpió la tarea que se propusieron, construir un pesebre en medio del acuario. Les informó Lina Correa.